¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video de funcionamiento de la plataforma de Interactive Brokers, TWS. En este corto video vamos a platicar acerca de cómo funciona la plataforma, cómo puedo hacer mis primeras operaciones y las herramientas que aparecen en cuanto la descargo. Eh, lo que tienen en pantalla es la plataforma que aparece por default una vez que tú bajas o creas una cuenta demo. ¿Ok? Entonces así es como les va a aparecer a la mayoría de ustedes. Eh, si es una cuenta real llega a cambiar un poco por esta parte, ¿no? Esta parte no aparece en la plataforma real, pero las demás partes son exactamente iguales, entonces este video igual te va a funcionar. Ok, bueno, lo primero que vemos es el monitor. En el monitor eh, podemos ver que encontramos listados el SPX, el índice del SPX, ok? Un par de acciones como Apple, Amazon, Bank of America, en fin, divisas. Y por último, un futuro del petróleo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve el monitor? Para listar cualquier activo que nosotros estemos monitoreando para operarlo en algún momento dado o solamente eh, por cuestiones informativas. Eh, es muy fácil de usar. Eh, si ustedes quieren agregar alguna acción aquí, un índice o algo por el estilo, eh, solamente tienen que dar clic en donde dice contrato, ya sea en la parte derecha o en la izquierda y pueden agregar cualquier acción, por ejemplo, AdBeek, que es Activision Blizzard. Si yo escribo el ticker, en ese momento me despliega una lista con qué es lo que quiero ver de esa acción, porque esa acción opera tanto en el Nasdaq, como aparece en la parte de aquí arriba, como en México a través del SIC. Entonces puedo ver esta acción en México en pesos o la puedo ver en Estados Unidos directamente eh, en dólares, ¿no? Adicional de, de la acción la puedo ver en futuros, puedo ver opciones de Activision Blizzard, Warrants, Notas Estructuradas y CFDs. ¿okay? Entonces, solamente basta con que den clic en el instrumento que están buscando. Aparte, en la parte de abajo podemos ver que aparecen los bonos de Activision Blizzard. Si quieren operar bonos, le pueden dar clic y con eso aparecerá listada en, en, en nuestro monitor. Vamos a pensar que estamos interesados en la acción, así que voy a dar clic. Y listo, aparece. Yo me sé el nombre del ticker, que es ATVI. Y ese fue el, te el que tecleé. Lo hice así, di Enter y aparece. Si ustedes no se saben el, el nombre, pueden teclar, teclear eh, el nombre de la compañía. Como lo hice aquí. Si pongo Activision, me aparecen eh, las diferentes maneras de operar Activision que existen. ¿no? Aparece por aquí ya otra bolsa, la FWB, que sinceramente no sé cuál sea, y veo que el, el ticker ahí es A y ¿okay? Pero bueno, nosotros seguimos interesados en Activision Blizzard, entonces daríamos clic en la primera, que es en el Nasdaq. Y nuevamente me aparecerá el menú de opciones sobre los activos que podemos operar sobre Activision Blizzard. Voy a volver a apretar acción y me, me hace señal de que esa acción ya está listada y no es necesaria volverla a listar. La selecciono automáticamente. Si, si, no, si quieren verlo acerca de otra compañía, por ejemplo, podríamos poner el nombre de Ford. Y no salió como esperábamos. Entonces le di clic en el botón de buscar y por aquí puedo ver todas las compañías que contengan el nombre de Ford. La primera que apareció fue Bedford pero no es la que estamos buscando, la que nosotros buscábamos es F de Ford Motors, ¿ok? Entonces le doy ok y me va a aparecer nuevamente los productos que puedo operar acerca de Ford. Voy a volver a dar clic en la acción. De esta forma podemos listar las acciones que a nosotros nos interese ver y pueden ser cualquier número. En caso de que se nos acabe la lista y querramos un poco más, podríamos inclusive crear una nueva lista en donde veamos con un nuevo nombre o con cualquier nombre, ¿no? Podría ser esta, quedó con este nombre y puedo volver a listar eh, eh, cualquier cantidad nueva de empresas. Eh, también puedo poner filtros, de eso no voy a hablar en este video, pero la plataforma te, pone poner, te permite poner eh, filtros o escáneres, también llamado escáner, ¿ok? Para ver cosas como las acciones más movidas de Estados Unidos en la sesión de hoy. Eh, también en la parte de acá puedo identificar mi portafolio, que son las acciones que yo tengo dentro en este momento. En, en esta cuenta demo me parece que. Miren, viene con un par de acciones ya por default. Para que puedas ver qué, qué es lo que estás. qué es lo que tienes adentro, ¿no? Y cómo funciona. Entonces, bueno, aquí aparece. Aparece un par de... De, de, de inversiones ya hechas, aunque las que yo he realizado directamente no hay ninguna, ok. Entonces, listo, regresemos por la parte de acá y les voy a enseñar el resto de la plataforma. Eh, por ejemplo, vamos a pensar que nos interesa ver la acción de Apple. En cuanto yo le dé clic a esta acción, todas las demás ventanas que están en esta parte van a cambiar para hablar sobre la información de Apple. Entonces, le voy a dar clic. Y aparece en Order Entry, ya aparece Apple. En la parte de Datos, ya aparece Apple. En la gráfica, Apple. Y en la parte de Noticias, sigue seleccionado Market. Pero en la parte de aquí puedo ver que ya son noticias exclusivamente de Apple. Es lo mismo para cualquier acción que yo señale. Para poder hacer eso, es necesario que esté apretado este, este candado o esta cadena. ¿Ok? Como están todas en verde, todas tienen la misma información de lo que seleccione yo en el monitor. Si yo pusiera, por ejemplo, el monitor en color rosa y selecciono ahora Facebook, ya no cambiaría información de las demás ventanas, salvo que lo señale también, también en otra ventana. ¿Okay? De esta forma podrían cambiar estas dos y dejaríamos estáticas el resto. Mi recomendación sería que dejaras todo con, con el mismo link para que no haya problemas y cuando mandes, por ejemplo, una orden, te equivoques entre la gráfica que estás viendo y la orden que estás mandando. Sobre todo al principio, que es más fácil que cometas un error, ¿ok? Listo. Entonces, cuando tú selecciones una acción, inmediatamente lo podrás ver, podrás ver el cambio de emisora en, en, todas, las, en todas las otras ventanas, ¿ok? En la parte de arriba aparece un order entry que es con la que nosotros introduciríamos órdenes para poder comprar o vender las acciones en cualquier momento. ¿Okay? Eh, tenemos que seleccionar el activo Activision Blizzard y tenemos que seleccionar si queremos comprar o vender. Como puedes ver, cuando seleccionas comprar, el fondo cambia en azul para que lo identifiques de una manera más sencilla. Y cuando le picas vender aparece en color rojo. Esto lo hacen para, simplemente para que lo puedas identificar de una mejor manera. ¿Okay? Ahora, eh, si, querría, si quisiéramos nosotros comprar eh, acciones de Activision Blizzard, eh, seleccionamos la acción, le ponemos comprar y ahora tenemos que seleccionar los términos en los que nosotros compraríamos en esta acción. Eh, podemos ver aquí que el último precio es 41.76, que el bit se encuentra en 41.75 y el ASCII en 41.76. ¿okay? Eh, eh, entonces podríamos definir el precio. Eh, lo primero sería también definir la cantidad, podrían ser 100 acciones, que compraríamos un precio limitado de 41.76 y la, la orden sería solamente durante el día de hoy. ¿okay? Entonces vamos a, vamos a seleccionar comprar. Y vamos a transmitir esta orden. Y vamos a transmitirla. Nuevamente. Cuando le di transmitir, clic en transmitir, en submit. Me aparece esta ventana confirmando toda la información de lo que quiero hacer. Me dice, estás operando Activision Blizzard. Que el ticker es ADB. El BID está en tanto, el las que están tanto, el AST está en tanto. ¿Okay? Eh, y también me confirma, la, me da la descripción de la orden. ¿no? Estás comprando 100 acciones a un precio limitado de 41.76 con un ruteo Smart, que es a la bolsa a la que estoy mandando esta orden. le recomendaría que por lo pronto no entremos en ese tema. ¿okay? Y dejemos todas las órdenes con Smart. Eh, el tipo de eh, Timing Force quiere decir el tipo de orden. Si es day, solamente será una orden que esté viva durante el día de hoy. En caso de que no la asignen, será cancelada al cierre de mercado. Y entonces podrían, tendrían que volver a meterle en el siguiente diálogo, ¿ok? Y por último, la cuenta. Esta es una cuenta demo, que es la cuenta demo que estoy operando en este momento. En la parte de abajo podemos ver la cantidad de dinero que voy a operar. Son 100 acciones por 41.76. La comisión que me cobrarían, que sería solamente un dólar. Y el total de lo que yo gastaría del dinero de mi cuenta, ¿ok? Eh, una vez que hago esto, me aparece por acá el cambio que tendré eh, eh, en mi... En mi equity, en, en mi portafolio, en el dinero que tengo disponible. ¿okay? Después vamos a analizar un poco más esta parte. Le voy a dar transmitir esta orden. Y me está haciendo señal de que esta orden le estoy transmitiendo por afuera de horario normal de mercado. ¿Por qué? Porque ya cerró el mercado. El día de hoy cierra a las 2 de la tarde y está cerrando. De cualquier forma, eh, ya enviamos la orden. Y, y entró porque las acciones suelen operar eh, eh, en el aftermarket, ok. Entonces, bueno, ya nos asignaron la acción. También ha he sido un poco que sea un demo. Entonces, aquí podemos ver cómo ya estamos asignados. Eh, eh, compramos 100 acciones con un valor de mercado de, en este momento de 4166. Y vamos perdiendo 7, días en la, 7 dólares perdón, en la sesión de hoy, 11 dólares en este momento, ok. Pero bueno, ya hicimos la primera compra para que ustedes pudieran ver cómo funcionaba el sistema de compras de, de esta plataforma. Voy a regresar al listado de acciones y podría operar yo cualquier otra acción en este momento. Eh, por ejemplo, podría operar un par de acciones más del Spy. Podría comprarlas también. Eh, y lo único que tendría que hacer es ponerle submit. Si quiero comprar 100, a ah, 208.59. Si yo la quiero mandar a mercado para que me asignen independientemente de dónde esté el precio, también le puedo poner mercado. Ya no selecciono el precio y me la van a asignar forzosamente a cualquier precio. Vamos a transmitir esta orden. Y me dice que es una, que, que es una orden. Aparte de una cuenta simulada que le estoy mandando afuera de horario normal. Que es después de las 2 de la tarde. Ahora que el horario de. de cambió en, en la Ciudad de México. ¿no? Normalmente es hasta las 3 de la tarde. Le voy a poner que no me vuelva a enseñar este mensaje. Y le voy a poner ok. Y veamos si entramos. Eh, sí, nos permitieron entrar también. Probablemente es porque es una cuenta demo. Ok, listo. Estamos eh, ya con dos posiciones adentro. Eh, y por aquí voy a ver la utilidad o pérdida que estoy sufriendo cada día. En la parte de abajo tengo, tengo esto de, de dinero manejado. Pero bueno, eso no lo voy a considerar. Solamente voy a poner atención por lo pronto en lo que tengo invertido. Perfecto. Ahora, si no queremos operar y queremos primero revisar la gráfica, puedo seleccionar de nuevo cualquier empresa e irme a la parte de la gráfica y modificarla tanto como a mí me resulte necesario. Eh, podría cambiar de 10 minutos, que es el periodo en el que está actualmente la gráfica, a por ejemplo 10. Y cuando lo hago en día, puedo ver la gráfica con barras de un día sobre Activision Blizzard. Eh, inclusive puedo hacerlo grande para poder tener una mejor visión de, de la gráfica. Y podría agregar diferentes análisis técnicos eh, dando clic derecho y, y, y yéndome a la pestaña de Add Study. Eh, aquí podría seleccionar el que me interesa. Eh, por ejemplo, podríamos agregar eh, un par de promedios móviles o podríamos agregar perdón, eh, las bandas de Bollinger. Agregamos las bandas de Bollinger, aparecen por default. Si yo quisiera modificarlas... Podría hacer clic derecho sobre cualquiera de las, de las líneas del indicador y ponerle editar. En donde me aparecería la pantalla de edición normal, en donde puedo ver el estudio que tengo aplicado, los periodos en los que está trabajando, cómo se calcula, que es con un promedio exponencial. Y demás. También podría cambiar los colores, que son los. los. Eh, eh, los que tradicionalmente ponen por default. no Podría cambiar esto de nuevo a color azul. Y este a color azul un poco más claro y ponerle ok en la parte de acá ah perdón no lo apliqué vamos a editar esta plataforma perdón de nuevo este indicador lo voy a subir un poco adicionalmente podrían agregar más estudios por ejemplo desde aquí podrían poner estudios que me muestren la tendencia y seleccionar cualquiera de estos y darle a agregar también podrían modificar los parámetros. Y cuando estén listos, solamente es necesario que le den a aplicar y ok. Y ya podrán ver el nuevo estudio en la parte de abajo. Ok, con eso queda listo. Si quieren retroceder, pueden ver que aquí abajo aparece como el periodo que ustedes están viendo eh, de la gráfica. Podrían echarlo un poco más para adelante o para atrás. Ok. Listo, podríamos regresar todo lo que quisiéramos hasta donde deje de aparecer información. Me parece que si lo dejamos aquí, cargará el resto de la información, ¿es correcto? Podríamos verlo más para atrás. Si queremos verlo en la misma pantalla, podríamos pedirle aquí que nos enseñe el periodo máximo que tiene en línea, por ejemplo. Y nos va a enseñar la información máxima que tiene acerca de este activo en una gráfica de línea, desde 1995, cuando el precio estaba en 3 dólares. Hasta ahora que estén cuarenta y tantos dólares. ¿no? Eh, podría yo regresar a cualquiera sin ningún problema. Ok. Vamos a ponerlo de regreso en daily. Y listo. Eh, puedo agregar más indicadores. Si le doy en la manita también los puedo. Perdón, en la llave que aparece aquí también los puedo editar. Puedo agregar nuevos. Eh, puedo retirar los que ya están. Y poner nuevos, ok. Si no aparecen los botones, es porque a veces aparece muy grande la ventana. La pueden subir un poco y ponerle ok. Y listo, ya aparece de nuevo todo eh, eh, con el nuevo estudio que pusimos y sin las bandas de Bollinger que quitamos. Ok, perfecto. Voy a regresar a la normalidad de esta gráfica, la voy a volver a hacer chica y les voy a enseñar. Eh, eh, cómo quitar e introducir nuevas herramientas a esta gráfica si ustedes quisieran por ejemplo si piensan que esta eh, barra de información no es necesaria para ustedes porque solamente trae como el precio en cuanto está cotizando y no es algo que utilicen lo que podrían hacer es ir a la parte de aquí arriba y seleccionarla para que se esté en modo editable eh, eh, toda la pantalla con eso podríamos tomar cualquier cosa de la pantalla y retirarla si no está el, el contorno de la plataforma en color verde es imposible que nosotros hagamos eso no podemos no podemos mover ninguna de las ventanas ok tienen que volver a, a, a apretarlo para regresar un activo cuando la ventana que tenemos abierta se pone de color verde es porque se está agregando dentro de, de esta estructura. ¿okay? Y aquí hay que ser cuidadosos. Por ejemplo, si yo la dejo así y quito el editor, ya no puedo moverla a su lugar hasta que lo vuelva a abrir. Entonces algunas veces estorba. ¿okay? Lo puedo regresar a su lugar. También en, este, en esta versión de edición libre, podríamos cerrar las ventanas que no nos parezcan importantes como ahora lo estoy haciendo, y podríamos agregar nuevas ventanas a nuestro entorno. Voy a hacer un poco más chica esta, y voy a buscar en la parte de nuevas ventanas otra gráfica, que está en la parte de aquí. ¿Okay? Y con eso podría agregar una segunda gráfica, para ver la misma empresa o una empresa diferente. Esto puede ser interesante porque podría tener una gráfica en weekly con, esta, con este activo y una gráfica en daily. Entonces cuando cambie de activo, ya no aparece el nombre en esta, pero debe serla ahí está. Es curioso, parece que se desconfiguró. No sé por qué lo está haciendo, pero esperemos que se corrija. Igual y es un pequeño error eh, de programación, pero bueno. Eh, cuando seleccionemos esto, podríamos ver que las ventanas cambian. Voy a cambiar esta gráfica que al parecer está un poco descompuesta por una nueva, para que puedan ver lo que les estaba mencionando. La voy a agregar a la parte de aquí. Y voy a cambiar esta gráfica por daily. Y listo. Ahora, cuando seleccione cualquier gráfica. Puedo ver la gráfica de Facebook en weekly con barras semanales o lo puedo ver en daily con barras diarias de un día. ¿okay? Eh, también podríamos ponerlas en barras de 15 minutos y de un día. Si es así como ustedes operan, esto ya será dependiendo del gusto de cada participante. ¿okay? Ahora, en la parte de abajo, si yo ocupo las noticias, la puedo dejar, la puedo hacer un poco más chica para darle un poco más espacio a nuestras gráficas. O podría también borrarla o solamente separarla para consultar las noticias cuando quiera hacerlo, pero por separado. De esta forma, si yo quiero ver la noticia de alguna empresa, no va a estar estorbando en este momento, pero puedo regresar y ver cuál es la noticia que tiene en cualquier momento. Inclusive las puedo dejar más, eh, eh, más, más grandes para poder leer todo el encabezado de la noticia y demás. Eh, y cuando no le esté ocupando podría minimizarlo. Ahora podríamos agregar más herramientas. Si ustedes dan clic aquí podrían ver la cantidad enorme de herramientas que tiene esta plataforma. Eh, podríamos inclusive crear una segunda vista. Como lo acabo de hacer en este momento. Puedo crear una segunda vista en donde tenga una configuración de, diferente. Por ejemplo, más gráficas. Y podría tomar esta segunda vista extraerla y ponerla en un nuevo monitor. ¿Ok? Entonces podría tener dos monitores trabajando todo el tiempo. Eh, una con vista, con una vista y otra con otra vista. ¿Ok? Pero bueno, regresemos a lo básico. Eh, podemos agregar una ventana más. Por ejemplo, sé que muchos de ustedes están interesados en las opciones. Entonces voy a agregar una cadena de opciones y la voy a poner en la parte de aquí abajo. Okay. Quedó muy pequeña, pero cuando la, puedan, la quieran ocupar podrían hacerla un poco más grande. O podríamos hacer un poco más pequeñas las gráficas para que entre con un poco más de espacio. ¿no? Y listo, ya podríamos tener una plataforma funcional. Eh, si en este momento no piensan eh, registrarse para continuar con su aplicación de IB, podrían cerrar, cerrar esta pestaña y subir de nuevo el monitor. Eh, tal vez podríamos cambiar el listado de las órdenes que en un segundito más les voy a explicar por la cadena de opciones y así tener todavía más espacio o poner una nueva gráfica eh, podríamos poner esto por aquí y listo ok ahora esta parte de, de las órdenes eh, es muy interesante porque si ustedes seleccionan una acción y mandan una orden por ejemplo de compra esta acción y la mandamos en 100 8.50, lo más probable es que no nos asignen. Entonces vamos a transmitirla y vean cómo estamos formados en este momento esperando a que nos asignen. Eh, en este momento nos informan que nos han asignado de las 100 acciones que estamos buscando comprar, cero. Entonces no, no hemos podido comprar ninguna de las acciones. Eh, lo padre de esta ventana es que aquí podemos modificar, por ejemplo, la orden. Si quiero cambiar mi orden de 108.50 a 108.55, lo puedo hacer, pero es necesario que le dé update. Si no, nunca va a cambiar la orden. ¿Ok? Y ya que lo hago, de nuevo me aparece la orden como la tengo lista. Si yo la dejo así, no se va a agregar y la orden que sigo teniendo viva es la orden de 108.50. ¿Ok? Ahora... Eh, eh, cuando una vez que se realice esta orden cambiará este puntito verde que quiere decir que se ha enviado por esta flechita en donde dice que me han llenado it", size, 100 acciones entonces quiere decir que aquí ya compré 100 acciones ¿no? y aquí puedo ver eh, las acciones que compré el horario en el que las compré la cantidad el precio en el que me asignaron eh, absolutamente toda la información ok y aquí, como eh, 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 el resumen como de todo lo que he hecho, ok. Y eso ya lo puedo ver reflejado en mi portafolio. Perfecto, pues bueno, eso será todo por el tutorial de, de este día. Espero que les funcione para poder hacer sus primeras operaciones. Eh, resumiendo un poco la información, pueden escribir cualquier acción que les interese a ustedes, como por ejemplo ATW, darle clic, seleccionar que quieren ver la acción. Y ya que la tengan seleccionada, pueden ir y comprar 100 acciones. O si no quieren 100 y quieren solamente 10, comprar 10 acciones al precio que ustedes elijan. Podría ser a un precio establecido como 7.15. O podría ser a mercado, a cualquier precio con tal de entrar, con tal de entrar en este momento. Eh, dar clic en enviar orden. Y listo. Ya aparece en nuestro resumen las 10 acciones que compramos de ATW. Y seguimos con la orden de Apple, que tal vez nunca nos asignan. Podemos cancelarla en cualquier momento y ya aparecerá como un puntito rojo. ¿Ok? Y en el portafolio apare aparecerán las tres operaciones que realizamos correctamente. Con esto ya ustedes pueden hacer sus primeras operaciones, jugar un poco con la plataforma y nos vemos en un par de días más con un par de videos nuevos acerca de cómo utilizar, por ejemplo, la cadena de opciones. Eh, y un par de herramientas más como la vista clásica de TWS. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un buen día.